Bien, buenas tardes. Sean bienvenidos al ciclo de conversatorios que se están realizando esta semana en el marco Ritual, Juego y Deporte, una aproximación desde las ciencias del deporte a la caída de Tenochtitlán. El conversatorio del día de hoy lleva por nombre El arte en el juego de pelota. Para cumplir con nuestro objetivo, tenemos unos invitados realmente expertos en este tema que nos van a platicar sobre esta importante actividad. El día de hoy tenemos y contamos con la presencia de la doctora Emily Ana Carreón Blaine. Ella es doctora en antropología e historia por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París, Francia. Cuenta con una maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1989 y profesora en la licenciatura a partir de 1994. Imparte el curso de Arte Indígena de América y en el posgrado de Historia del Arte, área Teoría y Metodología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A lo largo de los años, su investigación principal se ha enfocado en el arte precolombino de México y sus vecinos, siguiendo temas específicos ligados al hule y al juego de pelota con cadera. Muchas gracias, doctora. Asimismo, contamos con la participación de Roberto Rochín Naya. Él es director de ULAMA en el juego de la vida y de la muerte. Estudió la licenciatura de artes en la Universidad de Loyola, en Marymount, en la ciudad de Los Ángeles, California. Su ópera prima cinematográfica fue ULAMA, El juego de la vida y la muerte, estrenada en 1987. Obtuvo cinco premios de la Academia, entre ellos a mejor ópera prima y largometraje en la trigésima entrega de los premios Ariel en México. En 1994 filma en formato IMAX el docudrama El misterio de los mayas. Adapta los relatos de Juan Rulfo al cine, Un pedazo de noche en 1995, Paso del Norte del 2001, Después de la muerte y Clotilde, los cuales integran el largometraje de ficción Purgatorio 2008, por el que obtuvo el premio del jurado en la 36º Festival Internacional del Cine Independiente de Bruselas, Bélgica, entre otros premios internacionales. Bienvenido también pues a este conversatorio. Muchas gracias a nuestros participantes del día de hoy. Y pues vamos a iniciar este conversatorio dando inicio con una pregunta para nuestros dos participantes. En este sentido, nos gustaría que nos comentaran cómo se practicaba el juego de pelota hace 500 años y cómo fue que sobrevivió todo este tiempo. Muchas gracias, Montserrat. Roberto, Gracias. Gracias. y yo estamos juntos haciendo esto paralelo, y nos permitimos reunir una serie de fragmentos de la película, y voy a compartir pantalla. Okay. ¿Está compartiéndose ahorita? ¿Ahorita se está viendo? No lo alcanzo a visualizar. Ah, ups. Entonces, perdónenme. Bueno, mientras tanto, lo que queríamos, entonces no se ve. No, bueno, yo no lo veo en pantalla. Perdónenme, esto se veía cuando empezamos Sí, antes. cuando empezamos sí se veía ahí. A ver. Yo necesito dejar que ustedes me que yo comparta pantalla otra vez. Muy bien, ya. Compartir, ya. Ya se ve. Uno, reparé que se había salido, disculpen. Pero ya se ve. ¿Ya se ve? Así es. Ah, muy bien. Bueno, entonces esto gira en torno un poco, usted súper, bueno, muchas gracias y a mí me interesa mucho destacar la labor de Roberto Rochín, la película, para el conocimiento de esta práctica ancestral. La película sale en 1986, 84, 20 años después, En 84 del 84. se pasó Aquí. únicamente en el Museo de Antropología y se hizo la exhibición de la sobrevivencia, la sobrevivencia de una herencia
ancestrales. Ah, ya, es que hubo un catálogo. Sí. Después, 20 años después, sale este libro que incluye el DVD, que se puede conseguir, y para mí ha sido muy importante tener el libro y la película, película para desarrollar mi estudio. Entonces, para responder a tu pregunta, nos tomamos la libertad de pasar una serie de fragmentos de la película. Entonces, en respuesta de Roberto Rochín, en respuesta a cómo se jugaba hace 500 años, se jugaba exactamente como se juega ahora. Era un juego, es un juego que se golpea una pelota que mide, que pesa 3, 3.5 kilos, y se golpea con la cadera. Esta es parte de la película de Roberto cuando llegó a Jugadores de Sinaloa. Sí. A jugar, ¿dónde? Perdón. Ese es en Yagul, en Oaxaca. Y seguimos. También sabemos, gracias a las fuentes históricas, pero antes de ello, gracias a la arqueología, gracias a las piezas, bueno, a las esculturas, al arte, que conocemos que también jugaban mujeres. Y es algo, un tema que también retomó Roberto en su película, aquí en una serie de esculturas. De hecho, son las más, las esculturas de mujeres son más antiguas de Xochipala. Entonces, sí. Okay. Y bueno, hay que subrayar, bueno, que en la época prehispánica, anterior a la conquista, no todos, pero se podría pensar que todos los mesoamericanos jugaban el juegos de pelota. Había diferentes tipos de juegos de pelota. A nosotros nos concierne singularmente el juego de pelota con cadera, con la cadera. Sí, que se golpea la pelota 3.5 kilos con la cadera. Y bueno, vemos en el occidente, en los grafitis de los mayas, en la pintura mural de Teotihuacán, en los códices mixtecos, que el juego de pelota era una parte muy, muy importante de la cultura precolombina. Sabemos que los grandes gobernantes mayas jugaban, sabemos que los grandes gobernantes del altiplano central, en vísperas de la conquista, jugaban. Hay también, aquí otro clip de Roberto, a las canchas de juego de pelota. ¿Se cuentan cuántas? Pues más de 2,000. De más de 2,000. En el momento canchas de la filmación había 1,600. Entonces, a lo largo del tiempo se han encontrado más, excavado más y registrado más canchas de juego. Me permito pasar este rápidamente. Sí, era un juego panamericano. Claro. Y bueno, pensar que en diferentes canchas son diferentes. Algunas tienen aros, algunas no tienen. Algunas tienen marcador al centro, otras tienen marcador a los lados. Entonces, eso nos habla, como mencionó el profesor Tomás Pérez el otro día, de diferentes juegos. Pero quiero interrumpir que todas las canchas de juego tienen el mismo número de marcadores, o sea, son, haya anillos o haya solamente marcadores, o sea, únicamente el más primitivo, que es las rayas sobre la tierra plana, las cuatro chichis, o sea, así les dicen a las esquinas del cuadrilátero, del rectángulo, y en el medio están tres puntos, o sea, la mitad y el centro. Entonces, todos tienen esta característica idéntica. Claro. O sea, hay siete puntos en las canchas de juego, desde el preclásico hasta el clásico y posclásico. Como vemos aquí en las imágenes. Exacto. Claro. Bien, gracias. Entonces, es muy importante la labor de Roberto, porque conjugó los códices, la arqueología, hay información histórica y, claro, el arte, el séptimo arte. Claro. Entonces, tenemos los sitios. Podemos ver rápidamente otra vez. ¿A cuántos sitios arqueológicos fuiste a filmar? Pues de los que estaban entonces abiertos,
y algunos que no. Fui a, pues no sé, no los he contado, pero digamos a los principales, Chichén, Uxmal, Toluquilla, Teotihuacán, Toluquilla, Ranas, y llevó jugadores. Claro. Y esto es lo otra razón por la Yagul, cual yo creo que sobrevivió. Sí, fue perfecto. Un poco extralimitando los permisos del INAH, pero lo importante que les voy a contar era probar una teoría que para qué servían las paredes laterales. Entonces, porque eso era, desde hasta en los murales de Diego Rivera tienen a los jugadores jugando como si fuera básquetbol, de manera transversal y no en la manera en la que jugaban el ULAMA en Sinaloa, de punta a punta, ¿no? Como vamos a ver sí, perfecto. Lo enseñamos, pero las paredes además hacían la tarea o el papel de rebotar la pelota y regresarla al centro, para que siguiera en juego. La importancia era de que siguiera en juego, era porque el símbolo del movimiento, Olin, y el nombre del juego están ligados, ¿no? Entonces lo hacían de manera práctica, ¿no? Entonces sí, ya cuando vi eso dije, pues es evidente, ¿no? Así. Claro. Y la postura particular de aquí en Teotihuacán, cómo se representa el cuerpo en movimiento golpeando la pelota, mucho como habló nuestra colega Matilde el otro día también. Ahora. Perfecto. Pasamos en este contexto, Roberto, nos gustaría que nos platicaras cómo fue que el ULAMA sobrevivió en Sinaloa y cómo fue el proceso para retratar ancestral práctica en el documental ULAMA, el juego de la vida y de la muerte. Pues mira, déjame pasarle a Emily, pero el juego se ha jugado en un continuo histórico. Entonces, que nos dé un poquito la historiografía, si quieres decirle así a grandes rasgos del juego, y luego me concentro en decirte cómo sobrevivió en Sinaloa. Okay. Perfecto. Lo que podemos pensar es cuando Cristóbal Colón llegó al continente, él vio un juego parecido en las Antillas. Cuando pasan los españoles, los europeos, a tierra firme ven el mismo juego. Lo describe Motolinía, lo describe Sahagún, los cronistas de tradición indígena lo describen, Chimalpain, Xochitl, todos describen la singular manera de golpear la pelota y el equipo que se usa para proteger el cuerpo. Es esto lo del video que estamos, el fragmento que estamos viendo, cómo golpea la pelota, es la técnica y cómo se... gracias. Muy bien. Y el equipo que se usa. Entonces encontramos que la misma pelota, el mismo equipo, se sigue usando y se sigue describiendo a lo largo del tiempo. Cuando Hernán Cortés regresó a Europa y hay un cronista, Andrés Navajero, el embajador de la República de Venecia ante el emperador Carlos V, ellos describen a los jugadores que vieron. Y al equipo, y a lo largo del tiempo hubo siempre, podríamos llamarle avistamientos, ¿sí? Dios Comargo, 1560, dice aún se juega, y a mí el que más me interesa destacar es que lo que dice Chavero, Alfredo Chavero explica, el juego después de la conquista se dejó de jugar en
los centros de poder y se siguió jugando en la periferia. Tanto Chavero como Bustamante, como Orozco y Vera, ellos mencionan que el juego se sigue jugando en el noroeste de la República. Y a lo largo del tiempo se va reportando, y la primera, bueno, académica es una antropóloga, Isabel Kelly, en 1942, que ella hace un reporte oficial del juego, y le siguen otros estudios, pero los pioneros en cuanto a la supervivencia del juego es Isabel Kelly y Ted Leyenar. Ahora está Aguilar, claro, que también trabajó con el profesor, con Roberto Rochín. Ahora, y en cuanto a las canchas, rápidamente, quien guardó el registro de todas las canchas es Eric Daladuar, en su magna obra, es un libro así de grueso, que es un registro de las canchas de juego de pelota. Entonces, ¿por qué sobrevivió en la periferia? ¿Por qué en Sinaloa? Porque se prohibió en el centro, pero siguió jugándose. Y aquí tenemos de la matrícula de tributos, Códice Durán, Sahagún, bueno, llega la conquista, se prohíbe el juego. Este es el dibujo de los jugadores que llevó Hernán Cortés, de Christoph Waidetz, precisamente, con la fecha de 1529, cuando los vio. Y pues pensar en eso. Entonces, ¿por qué sobrevivió fuera de los centros y sobrevivió sobre todo en el norte del país? ¿Sí? Muchas gracias. Y, muy bien. Un poco abundando con lo de cómo sobrevivió en Sinaloa, aquí los tienes poniéndose los trajes. Sí, bueno, hay, como dice Emily, y está en la película, la conquista tardó más en llegar al noroeste, y cuando llegaron ya a Sinaloa, prácticamente ya eran los misioneros, ya había pasado tiempo, costumbres, porque ahí siempre se debe haber jugado, ya que ahí fue donde encontré tanto los árboles ancestrales de hule, como todo el equipo y todo sobre todo la hechura de la pelota. Ahora, este juego no lo concebimos, no lo podemos concebir sin la pelota de hule. Así es. Aunque haya sobrevivido y haya explotación de hule en la colonia y hasta el siglo XX en Veracruz, en Chiapas, en todos estos, no sobrevivió el juego. Obviamente porque cuando en la conquista se prohibió por la relación con la que tenía con la religión y las ceremonias, la vida propia de la pelota que asustó porque rebotaba sola. Sí, entonces fue hasta el siguiente siglo que tuvo continuidad en la periferia, o sea, en este caso en Sinaloa. En Sinaloa tuvo un auge increíble hasta los años antes de los 40. Hay referencias en la revolución, inclusive, como pongo en una canción que menciona al general Juan Carrasco y a jugando pelota, pegando ulama, pero, históricamente siguió jugándose ahí en sus tres variedades en el estado de Sinaloa. Las últimas referencias, tengo que agregar también el norte de Nayarit, pero sí, exacto, y tiene mucha razón por
por razones naturales, como en esta sierra estaba el hule, y además ahí se muestra, ahí está mi amigo en paz descanse, don Félix, que él vio de niño hacer la pelota, y mi maestro, Miguel Valadez de Jarza, que era el cronista de la ciudad de Mazatlán, pero más que nada un hombre muy curioso, y que juntos estuvimos buscando hasta encontrar a este señor para poder rehacer las pelotas. ¿Ya no tenían pelotas? Ya no había pelotas. Entonces jugaba, cuando empecé a filmar 10 años antes de su estreno, en realidad fue un proceso bastante largo, y se jugaban con las pelotas que habían quedado de los años 40, 50, todavía en los 60s, se alcanzó, había algunas pelotas que se habían hecho esas, pero hasta no dar con este señor, uh-huh, a través de viajes y viajes a la sierra, que ni siquiera él las había hecho, tuvo que recordar cómo las hacía su padre, y a base de estarlo pues ahora sí que ensayando a prueba y error, cómo le decía. Ahí puedes ver que los cortes que hace al árbol son bastante primitivos, ¿no? El árbol, sí. Castilla elástica, hay que subrayar algo aquí retomando. Este es el árbol Castilla elástica cerd. En náhuatl se llamaba olcuahuitl, en purépecha tarantapa, si no mal recuerdo, perdón. En maya. Entonces, lo que pasa en el siglo XIX, se sustituye el árbol de Castilla elástica con el árbol de Hevea brasilensis, que es la que estaba en Brasil, la llevaba en Inglaterra y el Reino Unido, y de Reino Unido la mandaron al mundo, todas las huleras de Malasia. Entonces, se escogió este árbol porque era mucho más productor, ¿cómo se llama? Rinde más leche. Entonces, la industria, en cierta medida, ocasionó que no hubiera los árboles que se necesitan de Castilla elástica para hacer los árboles, las pelotas, y se usó Hevea brasilensis, pero es un material mucho, mucho más duro, y no les gustan las pelotas porque salen muy, muy, menos suavecitas, digamos, bueno, para golpear. Bueno, siguiendo con eso, para hacer la filmación, o sea, necesitaba que más gente, más joven, uh-huh, lo jugara y que estuvieran en un estado físico, o sea, óptimo, ¿no? Entonces, porque al principio empecé a hacerlo como un documental tradicional, ¿no? O sea, nada más filmando lo que había, y la verdad estaba, no hacía justicia a la espectacularidad del deporte, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces las demostraciones que filmé al principio eran bastante, dejaban mucho que desear. Entonces, hubo primero que hacer que se practicara el deporte. Para eso íbamos a los lugares más donde había sobrevivencia, como era Villa Unión, El Chilillo, Puerto de Canoas, Quelite y La Mora Escarbada. Muchos dentro del municipio de Mazatlán, otros más hacia la sierra o más hacia el sur, en Escuinapa, y hasta Caponeta. Entonces, lo que hacía era organizar juegos los fines de semana, ¿no? Y traerles, hacerlo como fiesta, ¿no? Uh-huh. Antes de, para hacer que reviviera
y este juego, ¿no? La práctica. Ahora, aquí sería bueno mencionar que una de las razones que, en mi opinión, hizo que sobreviviera el juego fue la apuesta. O sea, pasó a ser de un juego religioso, ceremonial, que bueno, antes tenía ambas connotaciones, ¿no? O sea, jugaba como deporte, pero se jugaba como ceremonia. Era sumamente importante y sabemos que había apuestas, y apuestas pesadas, si contamos entre lo que hay en los anales históricos, ¿no? O sea, entonces, esto, cuando yo llegué a filmar, el ama de cadera estaba completamente decaído. El huechi o ulama de antebrazo todavía estaba muy actual, o sea, se practicaba todos los fines de semana en Mocorito, y había apuestas muy fuertes, o sea, se seguía haciendo las apuestas. De hecho, el nombre de Taste también lo usaban para el nombre del terreno plano donde hacían las apuestas de carreras de caballos, las parejeras. O sea, los decían, vamos al Taste, y era tanto a ver un juego de ulama como a ir a ver carreras de caballos, ¿no? Entonces, era parte de la vida cotidiana de las poblaciones del noroeste, hasta que en los años 20, 30 empieza a introducirse el béisbol y pasa a tener preponderancia el béisbol sobre el ulama, ¿no? A ver. Ahora, mi monago, el maestro Lizárraga, José Lizárraga, tu pariente, él me decía, me contó, él juega en Sinaloa, que de niño él se escapaba del béisbol para ir a jugar. Ulam. Es al hablar con las personas de José Lizárraga, sus hermanos, es muy importante tener eso en cuenta, que quizás es una cuestión de a qué juegos apoya el gobierno. Por ejemplo, en las escuelas se les da bats, que no se puede comer una pelota de béisbol, los guantes, etcétera, etcétera. Pero no se dan pelotas de ulama. Y es muy importante contar con más apoyo para que el juego ulama tenga la misma, ulama, poc-tapoc, como le queramos llamar, las variedades regionales, cuente con el apoyo, el mismo apoyo con el que cuentan los otros deportes que se practican. Claro. Sí, sin la apuesta. Sí, bueno. Así es. Bueno, es como todo, ¿no? Digo, el béisbol, el fútbol, todos. Apuesta. A todos apuestan, digo. Los bookmakers. Bookies. Y esta es una escultura de del jugador de pelota de El Quelite, que, yo no soy del Quelite, pero creo que los del Quelite nos invitan a todos algún día a ver la escultura. Hoy, sí, hablando de la supervivencia, entonces, la apuesta y yo creo que una vez que se redujo nada más a ciertos jugadores en los 60s, 70s, o sea, ya era nomás como una curiosidad de National Geographic, pero fue, creo que a partir de que se exhibió la película, sí, en 87, completamente. En 87, como que entró en el colectivo de México. De hecho, hubo muchas repercusiones, ¿no? Porque los mismos jugadores se sintieron muy halagados de verse en el cine, y se sintieron
importantes, o sea, dijeron, bueno, pues entonces yo creo que ese ayudó a que los jóvenes en todos estos lugares lo empezaran a jugar nuevamente, no nomás ya por la pelota tiene algo muy sensual, se puede decir, o sea, claro. Apega a los sentidos porque por el su sonido que hace. Pero el tacto y el claro. Rebote, ¿no? Y el hecho de que lo tienes que jugar con todo tu cuerpo porque te tienes que echar todo el peso, como dicen, ¿no? Si no, no. Claro. Muchas veces pasaba que estábamos filmando, la pelota se iba y la gente quería llegar a darle un puntapié o patearlo como pelota de fútbol, y cuál sería la sorpresa que terminaban en el suelo de cara, ¿no? Porque la pelota se los llevaba. Sí, mire, claro. Tres, mire, bueno, se ve aquí la represión, la tamaña de una cabeza, como dicen las fuentes, pesa 3.5 kilos las pelotas, y son de hule sólido, macizo. Hule sólido. Ahora, así es. Aislado de una manera muy particular. Ahora hay diferentes acercamientos, pero la manera tradicional de hacer la pelota, esta se guardó en Sinaloa y se filmó, se rescató gracias al trabajo de Roberto. Exacto. De todas las personas. Aunque se describió por Isabel Kelly, pero no especificó qué era la mezcla de hierbas, nada más dice que, o sea, de cuáles eran las sustancias que iban mezcladas, ¿no? Ni el proceso en sí no está. Y la primera vez que se da a conocer es cuando lo filmamos en la sierra de Concordia, allá con Don Félix, y es ese proceso, pues gracias a eso hemos podido seguir haciendo pelotas, ¿no? Y eso, claro. Eso es básico para la supervivencia. Sí, claro. Podemos ver que el impacto de la película sí tuvo que ver en la promoción de este juego de pelota prehispánico, en ese sentido, ¿no? Ha sido muy positivo. En la preservación, sí. Y sí, la promoción, claro. En la promoción. Sí. Quisiera preguntarles cómo el juego de pelota sigue influyendo en sus comunidades y cuál será el futuro del juego de pelota. Bueno, aquí tenemos otra, bueno, tenemos la escultura. Podemos pensar, bueno, yo quería antes de responder a esa pregunta hablar de un poco del proceso creativo. Okay. De Roberto al hacer la película, sobre todo porque este fragmento que vamos a ver enseguida causó mucha polémica en su momento. Ah, sí. Y fue algo a lo cual refirió el maestro Tomás Pérez el otro día, entonces me permito pasarlo antes de hablar de lo de las comunidades. Okay, perfecto. Ah, bueno, como decía, tardé mucho tiempo filmando mucho material y necesitaba una idea organizadora, ¿no? Una idea que uniera todo este material en algo coherente. Entonces me vino del mismo material de Lule, Uli, que el significado viene es movimiento, Olin, y poco a poco me di cuenta de que estaba ligado a todo el pensamiento prehispánico del tiempo cíclico, y el juego en sí es una representación de esto, entonces, de esta visión cósmica. Y dije, bueno, pues puedo unir el origen al fin, ¿no? En un tiempo cíclico, y la película la puedo empezar así en el origen de los tiempos,
cuando se creó el mundo, ¿no? Que además tiene que ver con la creación de los astros, del sol y la luna. Entonces, uniendo estos mitos a la idea del tiempo cíclico y del mismo material, el hule, dije, pues esta es la representación del universo para prehispánicos, ¿no? Y por eso se repite idénticamente con muchas similaridades en todos los mitos de creación. Y entonces empecé de una manera poco libre, ¿no? Desde el pasado hasta el presente. Y en una manera mítica, como dice como dice Emily, de la vida a la muerte, ¿no? O sea, y dando. Entonces empieza con la creación de la cultura a través de una idea como el Homo Faber, el hombre que juega, el principio de la cultura, de la religión, de la escritura, el pensamiento filosófico, y luego llegamos hasta a tiempos modernos, en el que hay un flashback, en el que sacrifican al jugador, al perdedor, porque siempre me preguntan, pero ahorita va a salir una polémica aquí, pero eso siempre ha sido cuestión polémica, ¿no? De que muchos pensadores, espérame, primero lo del perdedor y el ganador. ¿Qué mitos utilizaste en tu película? Bueno, ¿tienes Wemac, Popol Vuh? El del Popol Vuh, sobre todo, sí. Que lo cito muchas veces. ¿Y cómo esto afecta, repercute? Bueno, aquí vamos a hacer, este es el clip del Popol Vuh. Sí, ese me encanta. Es porque es un mito de origen, de creación, y tiene todo el viaje al Chivalba y el enfrentamiento entre la oscuridad y la luz, ¿no? Los gemelos de la luz y los seres, los de Chivalba, que tienen que se enfrentan en el Chivalba, ¿no? Ese, y está representado en todo el arte de Mesoamérica, en diferentes tipos de mitos, ¿eh? Combinación. De hecho, la cuestión de lo del perdedor la saqué infiriendo después de la lectura de estos mitos. Hay otro en Michoacán que es muy similar y obviamente es el semidios es sacrificado después de que pierde, ¿no? Entonces, algunos artículos en el Natural Geographic y otros pensamientos así hacían ver que era el ganador porque era un gran honor. Uh-huh. Y bueno, pues no, porque no está en ningún lugar que el ganador sea el que sacrifican. Sí sacrificaban a los era un gran honor cuando te sacrificaban como luchando, ¿no? O sea, que si te tomaban en batalla, pero primero te tenían que derrotar y tomar preso. Pues eso se trataba todo. Ahora, eso ocasionó algo que una simplificación también, porque entonces todo mundo liga al juego de pelota con el sacrificio y cree que para empezar la pregunta ganador o perdedor ya te está implicando que terminaba en el sacrificio. Sí, pero era una cuestión más cósmica de balance, sí. Personalmente yo creo. Y en cuanto al sacrificio, habría que pensar que no en todo el juego duró, se practicó a lo largo de varias miles y miles de años, y hubo diferentes variantes.
Y hubo momentos en los que estaba más ligado a la decapitación y al ciclo humano. Ahora bien, en el momento de la conquista ya no hay sacrificio humano vinculado al juego de pelota. Hay sacrificio humano en la cancha de juego de pelota, pero no hay menciones de sacrificar a jugadores de pelota. Sabemos sí. que Nezahualcóyotl jugó contra Mazatlán, jugó, ahorita no tengo esas notas, pero sabemos el que el señor de Azcapotzalco jugó. Entonces, y ellos no, y ellos apostaban, pero no se estaban matando. Entonces, yo lo que a mí, la razón por la cual se ha puesto a colación es que tenemos una propuesta de que el juego de pelota se debe de practicar no solo en las comunidades apartadas, sino en las universidades, en las escuelas. Y cuando he propuesto, me dicen, no, es que, y lo dicen de broma y bro, pero ¿a quién van a sacrificar al final? Entonces es un poco negativo promover el juego. Entonces, como dije el otro día, es como fútbol, tienes buenos jugadores, malos jugadores, pero no vas a sacrificar a ninguno, ni a Messi, ni al que le metieron todos los goles, porque así no funciona. Y yo creo que lo que se hacía es, se vestía a una víctima sacrificial en los trajes, en los colores de un equipo. Ahora, equipo ganador o equipo perdedor. Yo creo que ganador, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque lo que se ofrenda es lo bueno. Tienes que ofrecer. No, el sacrificio es una ofrenda. Entonces, la ofrenda tiene que ser lo mejor. Bueno, lo que sí hay es que durante la conquista vieron las fiestas del Panquetzalitzi, sí. O sea, que se sacrificaban a esclavos o designados para el sacrificio. No, no se mencionan jugadores, pero se mencionan que en el campo de juego de pelota se hacen estos sacrificios, ¿no? Claro. Se daban y se ofrendaban, ¿no? Pero era un espacio para muchas actividades. Sí. Yo creo. Digo, yo lo dejo ahí a la mesa. Sí. Desde mi punto de vista, obviamente, el dios derrotado es el que se sacrifica, porque además tiene que ver con el sol que se mete. Al mundo, ¿no? Pues tiene que hacer este viaje. Ah, claro. Sí. Pero tiene que perder. Pero no hay ganar y perder, es el balance. Sí, pero la siguiente va a salir. Pero eso no. Nunca lo vamos a resolver tú y yo. Aún no. Entonces, ahora sí me permito responder a su siguiente pregunta. ¿Cómo está en las comunidades? Aquí tenemos una imagen de José Lizárraga jugando, uno de nuestros colaboradores que ya mencionamos antes, en Sinaloa. ¿Dónde vives? Bueno, el Amor Escarbada. El Amor Escarbada. Aquí tenemos, entonces, preguntas, ¿cómo repercutió? ¿El juego se preserva en esta zona? Y de esta zona sale al mundo, primero en la película y después por la apropiación en cierta medida del juego y cómo este fue implementado por un parque temático muy importante de la Riviera Maya. Ahora, el otro día en la reunión decía, no, ese lugar es horrible o algo así. De hecho, para mí es no, para mí, para la supervivencia del juego es fundamental lo que sucedió ahí. Ahí se hizo un semillero de entrenamiento. Muchos, muchos de los jugadores que ahora pertenecen a diferentes asociaciones, a FEMUC, a YATAC, eran jugadores que fueron de Sinaloa a jugar en el parque temático y en otro parque temático que se encuentra en Cozumel. Es la misma idea un poco, y de ahí salió. Entonces, ciertamente entró por el espectáculo, pero todos estos jugadores y jugadoras son personas en excelente condición física, no puedes fingir que juegas a la pelota, ¿sí? No es como la lucha libre,
también ellos están de buena condición física, porque repito, esa pelota te llega volando de 3,5 kilos a una velocidad, de 70 kilómetros y te tira. Si tú la tratas de patear, te rompe tu tobillo. Si tú la pegas con, le pegas con la mano, es el dolor. Yeah. Entonces, a partir de lo de Sinaloa, esto sucede en Ixcaret, bueno, en el parque, y del parque pasa a otras regiones del sureste, por ejemplo, aquí en Mérida, donde está nuestro colaborador, el señor Manrique, y él lleva el juego a diferentes comunidades de su región en Chapao. Y hay varios equipos de niños, de niñas que practican regularmente. Pero, ¿qué pasa? Después llegan a la universidad y ya no juegan porque no hay el juego. Entonces, lo que estamos haciendo, Roberto y yo, asociado con la UNAM, es promover el juego y promover la hechura de las pelotas. Aquí me permito hacer un pequeño anuncio de mañana, sí, mañana viernes al Zócalo, si nos vemos en Tlaxocuaque, cerca del Metro Pino Suárez, para ver al señor Rayo Juaira y a Daniel Juaira jugar. Va a estar Roberto Rochín, una servidora, para saludarlos y animar el evento. Nosotros no lo organizamos, somos participantes. Entonces, el juego se sigue jugando. Uh-huh. Y les digo, en Guatemala, en Colombia, se da en las escuelas, se da en las universidades, solamente aquí en México, ¿no? Y Roberto estuvo involucrado con una cuestión de hacerlo patrimonio. Todavía patrimonio intangible de la humanidad. ¿Pero qué está pasando ahí? Pues no hay, todavía no ha habido un respaldo efectivo, ¿no? Podría ser. Yo pensaría de parte del Estado de Sinaloa, pero si lo hacemos incluyente. También filmé en Oaxaca toda la pelota mixteca y todas sus variedades ahí. Pero al final, para tratar de englobar la película en una sola película, tuve que escoger al Ulama de Cadera. Uh-huh. Más representativo. Y singular. Claro. Y singular porque es el único juego en el mundo, sí, que se golpea la pelota con la cadera y que usa una pelota de hule. Pensemos cómo eran los juegos de Europa antes de la llegada de México, con vejigas infladas, con bolas de pelo, por ejemplo, pelota, con bolas de pasto. No existía nada que rebotara. Entonces, ¿cómo el hule cambió los juegos? Todo, y tomar muy en cuenta pues, los juegos americanos. Entonces, aquí un poco me voy a adelantar, es si comparamos el lacrosse con el ulama, ambos son juegos americanos por excelencia, pero uno está en las Olimpiadas y el otro no recibe apoyo absoluto. Muy bien. Y Roberto y yo, como académicos ligados a esta iniciativa, nos interesa mucho obtener pelotas para darle a los jugadores. Los jugadores y jugadoras, las pelotas, ¿cuánto valen? ¿Cómo sea? ¿Cuánto tiempo tarda hacer una pelota así cuando las hiciste? Yo, bueno, te tardas, como dirían, una jornada. Ajá. O sea, te tardas todo el día si lo haces, porque lo tienes que hacer de una sola vez para que no se despeguen las capas luego, si se enfría. Yeah. Se tiene que hacer todo el proceso en caliente. O sea, okay. Las capas se están pasando del caso hirviendo a pegarlos, que vaya creciendo la pelota y aplanándole, quitándole el extra de agua. Después ya se cuelgan para que todo el exceso de agua vaya cayendo y se oxida. Y se oxidece. Si se oscurece.
las pelotas son blancas como el caucho, ¿no? Y al cabo de horas están poniéndose amarillas, luego ya están de un café oscuro. Café. Sí, no, todo cuando está chorreando. Y hay que estarlas botando para que es un proceso muy orgánico, porque se hace la redondez, lo obtiene la pelota por su misma consistencia molecular, pero claro. Se activa a través del rebote. Siempre tiene que estar en ahora sí que en movimiento, porque si se queda, se hace una plasta, si lo dejas sobre una superficie, sí. y entonces por eso se usan las bolsas en las que las vas girando, ¿no? Que son muy primitivas, son dos paliacates unidos, o un paliacate, en el que se unen las cuatro puntas y se cuelga. Y tan sencillo como eso. Y nuestro proyecto, que pertenece a la UNAM, la fabricación de la pelota de hule del juego de pelota de cadera mesoamericana, recuperación de técnicas, bueno, aquí hay una lista de los que incorporamos el proyecto, y hasta el momento hemos adquirido varias pelotas. Tenemos la abuelita, que sí. Roberto Rochín nos prestó, que ahorita está en comodato y lo está cuidando Daniel. Daniel, nuestro mezcli, nuestro entrenador de la UNAM. Tenemos el Moyotl, que nos hizo Mona, el señor Lizárraga, una que está pendiente. Hay dos que nos hizo el profesor, tres que nos hizo el profesor Manrique, dos de cadera ahí en Chapab y una de brazo, que se la manda a Panqueva, que escucharán unos días hablarlo. Entonces, son hombres y mujeres, jóvenes hombres y mujeres que pertenecen a la UNAM, que están jugando. Ellos no aprendieron a jugar a la UNAM, ellos ya jugaban. Por azares del destino y por invitación de los jugadores, yo los conocí y hemos hecho una selección UNAM de jugadores que está ligada a FEMUC. Mientras rescatamos la imagen, quiero comentarles que les mandan muchos saludos ya. En este caso, les mandan muchas felicitaciones. Dicen que es muy buena la película. Y asimismo comentan que es muy interesante cómo se documentó la creación de las pelotas. También nos hacen un comentario en donde nos dicen, de acuerdo con la maestra Emily, el juego ancestral debe ser formativo, dada su riqueza cultural. Entonces vemos que la información que ustedes nos están compartiendo el día de hoy está siendo realmente bien recibida por todos los personas que se están conectando en este momento y que han estado siguiéndonos en el transcurso de nuestro conversatorio, la conversación ha sido muy amena y, bueno, sabemos que hay mucho interés. Y me gustaría que, pues sabemos que el tiempo también apremia, que ustedes nos dieran un cierre de cuál sería la forma en la que podemos seguir impulsando desde la máxima casa de estudio, este importante juego prehispánico. Bueno, el Instituto de Química, en el proyecto de la ANSIC, nos ha dado apoyo económico para comprar pelotas hechas de manera tradicional, comprar pelotas hechas de maneras otros acercamientos, para ver cómo darle a cada jugador, o al menos dos, una pelota. Las pelotas oscilan entre 20,000 pesos y ya las están vendiendo en eso. No, pues no es tan mal. Están mal, 10,000 pesos, 3,000 pesos, cifras bastante elevadas. Porque es difícil encontrar el látex, es difícil encontrar la machacuana, ya no hay árboles de látex realmente, ya no hay árboles de el bejuco, machacuana. Entonces se tienen que hacer talleres para, bueno, hay que sembrar hule, hay que sembrar machacuana, hay que entrenar jóvenes para que ellos y mujeres, en ambos sentidos, para que ellos empiecen a jugar en sus comunidades escolares.
¿sí? Que el juego se juegue a la par de béisbol, de taekwondo, sumo, porque lo alucinante es en la UNAM hay lacrosse, que taekwondo, judo, karate. Y dice uno, bueno, ¿y por qué no este juego? ¿Por qué no este Claro. juego? Y lo trágico es que el juego lo pasean. Cuando hay una olimpiada o hay un mundial, ahí están los jugadores otra vez. Anónimos, nunca llaman por sus nombres, los explotan esos 3 meses y después ya pasan al olvido. Entonces, pues yo apelo a nuestros gobernantes, tanto universitarios como del país, que apoyen el juego de pelota, un ama de cadera, como lo hacen al béisbol y a todo. Muchas gracias, maestra Emily. Roberto, si nos quieres dar tu opinión, por favor, tu comentario. Totalmente de acuerdo con Emily, y yo he tratado de, como en la película, pasarlo a las nuevas tecnologías para que se sienta algo presente en la mente de los jóvenes, ¿no? Desarrollé un juego interactivo que puedes jugar en los celulares, en PC, pero ahorita no está arriba, lo siento mucho. Pero todo lo que sea promoción, sobre todo en las escuelas, y en los centros de educación superior, Las sería. interculturales. Sí, ahorita estamos viendo poco a poco cómo se ha ido desarrollando el juego en distintos, como nos enseñó la doctora, cómo se ha desarrollado de una manera casi espontánea, Orgánica, ¿no? orgánica. Sí, espontánea, sí, obviamente después de la película tuve encuentro con los de Xcaret y definitivamente todos los jugadores y las pelotas cuando se fundó Xcaret eran de De Sinaloa. Sinaloa, o sea, todos fueron exportados junto con el juego. Curiosamente, de Sinaloa a la zona maya. Entonces, pero ha sido una gran labor la que indirectamente se desarrolló, ¿no? Yo creo que esos son los caminos. Desde luego, para mí, reconocer la importancia del juego es algo primordial, ¿no? Si Claro. no se reconoce la importancia y se cree que todavía es una cuestión de cultura de escaparate, pues no se va A promover en los a lugares popularizar, adecuados. ¿no? O sea, hasta que se sienta que es algo importante para la identidad y para la cultura de México y ya vemos cómo los guatemaltecos y los hondureños ya están al O los de 100%. diseño, claro, dice Sí. igual. Y nosotros realmente como una falta de interés por parte de autoridades, porque los Claro. jugadores hay, las jugadoras hay. Sí. Cada semestre yo tengo 40 potenciales jugadores, bueno, no, porque serían muchos. Entonces nos reunimos en CU, están practicando. Entonces les hacemos una invitación muy, muy cordial para mañana en Tlaxocuaque, Metro Pino Suárez. Vamos a llevar algunos libros, igual una rifa. Oh, come on. Okay. Entonces, y muchas gracias. Pues gracias, muchas gracias a ambos. Realmente ha sido muy interesante este conversatorio en donde pues nos hemos nutrido de mucha información. Quedó mucha todavía por conocer. Y bueno, nada más para hacer unos breves comerciales, que a las 14 horas tenemos otro conversatorio de las modalidades de los juegos de pelota. Entonces, pues los estamos esperando a las 14 horas. También, pues es excelente celebrar con estas conferencias la práctica del Ulamalastli. Es una forma de resistencia cultural en los últimos 500 años. Pues yo quiero agradecer a nuestros ponentes su experiencia, su compromiso, su trabajo, que realmente es
pues muy, muy, nos genera mucho interés en conocer aún más. Y bueno, también a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy, muy interesadas en el tema. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en el conversatorio de las 14 horas y el día de mañana en la invitación que ya nos hizo la doctora Emily y Roberto. Muchas gracias. Hablar con Keva mañana y el doctor Mina. Entonces, tienen okay. Un buen programa mañana, muy rico. Pues muchas igual. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, Ulama.